noches, muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por Televen. Muchas gracias. Programa que dura 3 horas, pero gracias al chip solo pueden ver una. ¿Han escuchado ustedes hablar del chip? El chip. Bueno, el chip es un polémico dispositivo que deben portar los vehículos para poner gasolina en las zonas más cercanas a la frontera. Específicamente, se han recibido denuncias desde el estado Zulia, también está en el Táchira, por cierto, afirmando que gestores que llegan antes del amanecer cobran hasta 500 bolívares por ceder sus puestos a quien no tiene el chip para suministro de combustible. Esto es horrible lo que está pasando ahora. Ese es el problema, que la corrupción supera la tecnología. ¿Contrabandeaban gasolina? Ah, bueno, pues ahora contrabandean chips. Yo imagino que tendrán que crear un chip que regule el uso del chip para regular la cantidad de gasolina, pero inmediatamente va a salir gente que va a corromper esos chips, entonces vamos a necesitar un chip para regular los chips que regulan los chips que regulan la cantidad de gasolina. No me piden que lo repita porque sería imposible que lo haga. Espero que hayan entendido. Miren, yo creo que hay cosas mucho más importantes que deberían tener chip. Por ejemplo, debería existir un chip que controle la cantidad de veces que una persona pronuncia las palabras imperialismo y comunismo. Algunos lo utilizan demasiado, pero demasiado, de verdad. Los dueños de perros deberían tener un chip que controle la producción de gracias caninas en espacios públicos. Los caballeros que viven lanzando piropos, por ejemplo, esos también deberían estar controlados por un chip. ¿Ah? Solamente deberían permitir que un hombre lance 3 piropos al día, 2 cornetazos y 4 silbidos. Más de eso, penalizado. Ahora, si les hablo con sinceridad, yo creo que el uso apropiado de los chips está en el control para las fiestas, por ejemplo. Yo estoy seguro de que controlarían el abuso con que los pasapalos, irónicamente, son consumidos, ¿verdad? Bueno, ahora es raro porque los pasapalos también los llaman chips. Un chip para controlar los chips. Mira, chamo, salieron los tequeños. Ah, ya no hay tequeño. Mira, empanadita. Ah, ya no hay empanadita. Fuente de chocolate. Se acabó la fuente de chocolate. El chip debería lanzar descargas eléctricas cuando uno le saca una diferencia de 10 pasapalos al resto de los comensales. Ah, yo solamente me he comido 2 tequeños. Vas lento, pana. Este es mi tequeño número 14. Ya yo me he comido 14 años. Me voy a comer el 15. El 15. Fíjense, el abuelo de Carlos Bauto, por ejemplo, me metí entre el gentío y fue tanto el desastre que en vez de morder un pasapalo, terminé masticándole la pajarita al mesonero. Oigan, creo que acabo de lanzar el chinazo más grande en la historia de la televisión venezolana. Sí, señor, me lo gané. Real Academia del Chinazo. Wincha tiene el premio a mayor chinazo en la televisión venezolana. Muchas gracias. El número 1. Mira, mamá, por fin lo logré, mami. Por fin lo logré, te estoy llevando un diploma para la casa. Para que te sientas orgulloso de tu hijo. Ahora bien, no sé si sentirme orgulloso de ese premio, pero bueno, les voy a explicar qué es una pajarita. Una pajarita es esto que ven acá. Bueno, lo que llevan puesto ellos, ¿no? En otras, son otras cosas, las corbaticas, lo llaman pajarita. Ahora, en otras noticias, el día de ayer, el presidente de la República, Hugo Rafael, dio una rueda de prensa en la cual respondió preguntas de distintos medios y habló sobre su candidatura presidencial. Lo que más resaltó fue la negativa de Chávez a debatir con el candidato opositor Enrique Capriles. El presidente dijo, debatir con la nada. Yo prefiero debatir con el conde del Guácharo o con cualquiera de ustedes. Eso fue lo que dijo el presidente. Ahora, con el conde del Guácharo. Miren, yo creo que debatir con el conde del Guácharo debe ser súper complicado. Primero, el conde del Guácharo nunca está solo. El conde del Guácharo siempre tiene acompañamiento musical. Luego de cada comentario entra música. O sea, son un montón de músicos que lo acompañan. Cuando lo que dice está acompañado con música, es muy difícil de debatir. Segundo, el conde del Guácharo es millonario. Y eso también es muy difícil de debatir.
La rueda de prensa del presidente despertó muchos comentarios. El candidato Enrique Capriles Radonsky preguntó que si el presidente estaba tan seguro de su triunfo, ¿por qué no firmaba el acuerdo electoral? Eso fue lo que preguntó Capriles. Ahora, los puntos de este acuerdo son: respetar los resultados, no usar las cadenas como campaña, no sabotear las concentraciones del adversario y no usar recursos públicos, entre otros. Yo creo que hay un acuerdo electoral que debemos firmar todos los venezolanos y debe contemplar los siguientes puntos. Escuchen. Uno, que el toque de Diana suene un poquito más tarde. Ok, señores, es una jornada demasiado larga, de verdad. No hay necesidad de empezar con ese escándalo a las 6 de la mañana. Si nos paramos tan temprano, ¿con qué fuerza vamos a estar viendo una baranda por horas? Y por baranda, me refiero a la baranda del CNE, por donde van pasando los... ¿cómo se llaman los rectores? ¡Ay, ya lo van a decir, ya van a decir, ya van a decir, ya van a decir! ¡Ay, no, se escondieron, no pasa nada, pasa nada! ¡Ahí viene! ¡Ya lo van a decir! ¡Ah, no, ya se fueron! ¡No, suelta el Twitter! ¡Apaga la remota! ¡Ahí viene Tibisay! Segundo, que dejemos de aplaudir a cada persona mayor que entre a votar, por ejemplo. ¡Ay, mira tan mayor que está la señora! ¿Cómo va a votar? ¡Bravo, señora! No hagan eso. Hay gente que tiene miedo escénico. ¡Los podemos espantar! Son votos que se pueden perder para una próxima elección. Tercero, que los reporteros dejen usar las mismas expresiones de todos los años, como ya está llegando a ejercer su voto, el líder tal o cual, o esta otra, se han reportado irregularidades con las captahuellas, o se han desmentido los rumores de que cerrarán los centros, pues estos seguirán abiertos hasta que haya gente en la cola. Siempre es lo mismo, siempre pasa igual. Invéntese una nueva, por favor. Cuarto, que cambien el color de la tinta indeleble. Ya está bueno ese morado. Ustedes no están hartos ya del morado, por favor. Es más, propongo que haya varios colores y la persona puede elegir, digamos, además, que combine con la ropa que uno se puso, qué bonito. Digamos, que uno elija entre el color amarillo, el rojo, el verde o incluso el negro para aquellos que están convencidos de que no van a ganar. No, tranquilo, que yo voté por este suéter y yo sé que no va a ganar. Ponlo negro, de luto. Ya yo voy de luto todo el día, mira, negro. Ahora, esos son algunos de los acuerdos que propongo para estas elecciones. Ah, y por favor, vamos a buscarnos más rápidos en las listas de mesa de votación, ¿no? Cuando uno llega a la votación. Las listas están organizadas por el número que empieza la cédula, para que sea rápido. No como hace la mayoría de la gente que llega y empieza a buscar, a ver, un millón, ya va. ¡2 millones! Y el sujeto va por 20 millones la cédula del hombre. ¡15 millones! ¡Ya va, chico! Pasemos a otro tema, y esta es una noticia muy, muy triste. Es una noticia... bueno, todos cara de tristeza, por favor. Ok, así me gusta. Ninguna universidad venezolana figuró entre las 500 mejores universidades del mundo. El estudio fue realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y manifestó que de las 6.957 casas de estudio de toda América, Venezuela solo contabiliza 71. Sin embargo, en el texto resaltan que nuestro país tiene 4 universidades de las más importantes de Latinoamérica. Ahora yo me pregunto, ¿qué universidad de estas tiene la mejor chicha del mundo? La UCB, la Universidad Central de Venezuela.